periodista, editor de la sección El Mundo en el diario Página 12, autor de Argen Leaks, Los cables de Wikileaks sobre la Argentina, de la A a la Z, y Politileaks, Todo lo que la política quiso esconder. Es el único periodista argentino que entrevistó a Julian Assange. Actualmente investiga la ruta de los Panama Papers. Hoy entrevistamos a Santiago O'Donnell. Estamos con Santiago Donnell para hablar de algunos de los contenidos que ha podido encontrar buceando en los datos que dejan los Panama Papers. ¿Qué tal, Santiago? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo andás? Eh, en una de tus notas decís que Mauricio Macri, Marcelo Tinelli, Fernando Marín y el presidente de Boca, Daniel Angelici, aparecen unidos por un nombre en los Panama Papers. Y es así, hay un, un fondo de inversiones que ha sido denunciado en la Argentina eh, por la Superintendencia de Seguros, por la, la, la Fip y por la Procelac como lavadores de dinero. Esa causa está en el Juzgado Federal de Sandra Arroyo de Salgado, que inclusive ha indagado al presidente que se llama Juan Blacksley y, y, y bueno ya ha hecho allanamientos y demás. Y, y buscando en los Panama Papers, este, uno siguiendo la ruta del dinero a partir de este fondo de inversiones que tiene eh, más de un entramado de más de 30 empresas offshore en paraísos fiscales como Panamá y las Islas Vírgenes Británicas. Bueno, tirando un poco de la piola, eh, viendo dónde se invirtió ese dinero, llegamos a la productora de Marcelo Tineri, llegamos a, a Boca. Eh, donde el presidente de Merchandising durante todo el tiempo en que se negoció con este fondo y se hizo negocios es el actual ministro de modernización Andrés Ibarra y bueno y la pre el presidente eh, Daniel Angelisi. acá tenemos 30 empresas no aproximadamente del Hope Fund no el nombre sí, que Hope tiene Fans. el grupo perdón que también mencionabas a Marín bueno el dueño de Hope Funds también es socio en otra empresa con Marín estas, el, el dueño de fútbol para estas empresas todos. aparecen en el Panama Paper. Así es. Y sabemos dónde va la plata, digamos, pero sabemos ¿de dónde por dónde sale? sabemos por dónde pudo haber entrado la plata que puede ser a través de estas empresas. El tema es de quién era la plata y dónde termina. Porque Blackley está sospechado de lavado de dinero. De lavado de dinero, yo decía, eh, estudiando un poco el caso, había alguna posibilidad de que era un esquema Ponzi, digamos que porque él, él atrae dinero de distintos inversores y, bueno, pensaba por ahí está estafando a los inversores, pero evidentemente la hipótesis tanto de la Procelac como de la FIP como de la justicia que lo indagó es por lavado de dinero. O sea, que entra un montón de plata a través de este fondo y va a parar a lugares legítimos como puede ser el Club Boca o la productora de Marcelo Tinelli o, o un espectáculo asociado con, con Fernando Marín. O, o inclusive eh, eh, un equipo de polo como el, el de Cambiaso, o pagar eh, exhibiciones como puede ser la, la avenida de las hermanas Williams o Federer acá en la Argentina o inclusive la carrera esa famosa que hizo Usain Bolt contra el Metrobús, para promocionar el Metrobús en la ciudad de Buenos Aires. Bueno, todas estas actividades se financian con este fondo eh, acusado de lavado de dinero. ¿De dónde viene ese dinero? Para financiar todas estas actividades de promoción. Del gobierno de la ciudad, de, de negocios inmobiliarios y demás. Bueno, eso es lo que todavía me parece que eh, la justicia aún no, no lo ha determinado. Y que tendrían que explicar, ¿no? Andrés Ibarra, en primer lugar, Macri y todos los que no claro. han tenido relación con él. Y lo interesante de Andrés Ibarra es que Macri viene y lo, lo pone en boca en el 2004 y él pasa de gerente a ser presidente de marketing y siendo el presidente de marketing contrata con, con una empresa que es financiada por este fondo de inversiones. ¿no? Ahora, esa empresa viene a reemplazar Boca Crecemos, que era también de... de se dedicaba a merchandising de Boca y que era presidida por Salvestrini, que era otro, un, otro gerente del grupo Sogma, eh, llevado a Boca también por Macri. ¿no? Y, y lo interesante es que... Durante todo el gobierno de la ciudad de Macri, eh, Andrés Ibarra ocupa puestos muy importantes, este, inclusive hasta se lo se lo mencionó como la persona que llevó al espirio, a, al espía Ciro James a, al Ministerio de Educación, porque tenía una subsecretaría ahí, bien que nadie sabía a qué se dedicaba Ibarra y que estaba medio independiente del ministro. Y el mismo Grindetti insinuó que, que por ahí venía el tema de Ciro James, el mismo fue el que llevó a a Alfino Palacios, a jefe de seguridad de Boca, y durante todo este tiempo, que inclusive fue ministro de Macri en la ciudad, siguió siendo presidente de la comisión de, de marketing de Boca Juniors. O sea, en ningún momento dejó de ser parte de de la estructura de Boca que negociaba con este fondo, salvo seis meses antes de que empiece, de que se elija Macri presidente, que fue a trabajar con Rodríguez Larreta y con Marcos Peña en la campaña de Macri. Pero durante los dos gobiernos de Macri en la ciudad, él siguió trabajando en Boca a, a cargo del merchandising y haciendo negocios con este fondo. Ahora, en las primeras informaciones que se dan de los Panama Papers se mencionaba que había 540 argentinos ¿no? que figuraban sí. de algún modo implicados. Sin embargo, como que uno ha visto que se ha apagado y esa lista quedó como limitada o muy pocos nombres se han dado. ¿A qué atribuís eso? Sí. Yo creo que hay una, una narrativa que se hizo de los Panama Papers, digamos que no, no, no por casualidad. Eh, son los grandes medios tradicionales en el mundo los que, los que transmiten el contenido. Y estos, estos medios tradicionales son grandes corporaciones y como tal tienen la tendencia a disimular el rol de las grandes corporaciones en el capitalismo mundial. Entonces lo que tenemos es una narrativa... Donde pareciera que los Panama Papers eh, solamente hablan de los refugios y, y, y las e excentricidades de los ricos y famosos. no Como, uy, mirá, Messi tiene una empresa offshore, ¿no? mirá, Macri escondió la plata en tal lugar. Como si eso fuera lo sustancial de los Panama Papers. Y a mi modo es muy distinto el tema. Ahí eh, los paraísos fiscales son una parte inherente del sistema capitalista y son la consecuencia de una disputa entre los estados y las corporaciones por por capturar rentas. Si los estados quieren que las corporaciones paguen impuestos y las, las corporaciones no quieren pagar impuestos, entonces todos los años vemos declaraciones como de Obama o de líderes de la Unión Europea diciendo vamos a acabar con los paraísos fiscales y todos los años los, los paraísos fiscales permanecen porque evidentemente en esta puja eh, terminan ganando las corporaciones. Y esto me parece que es un poco el relato que se pasa por arriba. Como bien decís vos, Está prácticamente todo el empresariado argentino importante en los Panama Papers y sin embargo lo que vemos por ahí es que sacó la Nación una nota en una página 28 donde mete a las 10 corporaciones más importantes de Argentina, Mañeto, a a Coto, a Perecompán, o sea, todos en una sola nota chica en la parte de adentro del diario que por ahí... En otras circunstancias hubiera sido 10, 20 etapas y se hubiera dado de una manera más extensiva. ¿no? Eh, del mismo modo, me parece que el seguimiento de, de las offshore de Macri eh, terminó haciendo un mejor trabajo por ahí, este, eh, Tiempo Argentino y Página 12, que, que fueron a Brasil y consiguieron los movimientos de esas cuentas. Aunque le reconozco el mérito a la Nación que, y sobre todo a periodistas que trabajaron, hicieron un muy buen trabajo. Pero bueno, tienen estas limitaciones que a veces no les permiten, si bien cuentan todo, no, 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 no pueden desplegar o darle una narrativa acorde a la importancia de lo que están transmitiendo. Entonces me parece que muchas veces en la nación terminabas con notas hasta confusas, ¿no? Que decían, por un lado, mirá qué importante, esto salió en los Panama Papers y en la misma nota te decían, bueno, pero fíjate que todo es legal y todo está bien y no hay nada malo con tener las cuentas offshore. Y me parece que se trata de un tema. Eh, si bien el tema legal obviamente es discutible, eh, me parece que desde el punto de vista moral no, 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 no es discutible. Eh, eh, que los más ricos no quieran pagar impuestos eh, eh, o quieran esconder sus transacciones, me parece que eh, merecen reproche. Vamos a una pausa y continuamos conversando con Santiago Donel. Seguimos conversando con Santiago Donel. Eh, Macri mintió, ¿no? Porque él decía que la Fred Trading no tenía más actividad y sin embargo se ha demostrado que sí. Sí, y, y no solo era. o sea, hay un patrón muy claro de, de muchos ricos y famosos, si querés, fijate el caso de Cameron, que es muy parecido. O sea, primero, cuando hasta que no le encontrás la cuenta, no dicen que la tuvieron, ¿no? Cuando se la encontrás dicen sí, la tuve, pero no tuvo actividad. ¿Por qué? Porque ellos saben que muchas veces los Panama Papers no terminan de decirte cómo se movieron las cuentas. Entonces, hasta que vos me demuestres que moví la cuenta, yo te voy a decir que no la moví, ¿no? Entonces, después, de vuelta, algunos periodistas tuvieron la habilidad de entrar por, por el registro de operaciones en en, en San Pablo y descubrir que sí efectivamente la cuenta en, en, en Bahamas había tenido movimiento entonces después ahí otra vez cambian la explicación y dice bueno tuvo movimiento pero yo no sabía nada y después bueno pero entonces tenía que saber bueno pero entonces ahora no la voy a mover más no sé si la verdad que es un espectáculo que lo ves día a día eh, ya te digo es muy parecido a lo que se, se se viene en Gran Bretaña con Cameron que también causó una gran indignación eh, hay un tema ahí que, más allá de si está legal, si está bueno, si está malo, eh, hay un tema de decir la verdad. Y en eso me parece que, que Macri está teniendo algunos problemas. Sí, y hay un intento de naturalizar esto que vos señalabas, ¿no? De cómo claro. las grandes corporaciones y los referentes políticos evaden impuestos y después a los trabajadores le cobran impuestos a la ganancia, te cobran el IVA. El IVA, todo. Un sí. doble estándar, ¿no? Sí, sí, este, de vuelta. Me parece que eh, es una lucha de poder, ¿no? Y, y lamentablemente el ciudadano de a pie no tiene las mismas herramientas y, y las mismas armas que, 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 que las grandes corporaciones, y por eso. Otra vez, y, y ahí eh, me permito hacerle un, un pequeño homenaje a mi padre, que siempre, siempre, Guillermo O'Donnell, siempre reivindicaba la importancia del Estado, justamente porque me parece que si uno es un Estado fuerte, los ciudadanos quedamos muy desprotegidos. Vos trabajaste, bueno, y publicaste tus dos libros, ArgentLeaks, PolitiLeaks, sobre eh, los 2.500 documentos de Wikileaks que referían a Argentina, ¿no? Y entrevistaste a Julian Assange. ¿Cuál fue tu, tu visión de, de, de Assange y el papel que cumplió con los Wikileaks? Y a mí me parece que hoy en día todo esto que ahora se llama Big Data o megafiltraciones realmente son una realidad importante del periodismo y en primer lugar interpelan a los grandes medios ¿no? y, y han puesto en, en cuestionamiento todo lo que significa hacer periodismo, hacer periodismo... El paradigma del periodismo me parece que ha cambiado mucho, que ha pasado del equilibrio a una cosa de transparencia, donde uno termina contando hasta dónde almorzó y qué libros lee, porque al lector ya, ya no solo le interesa lo que uno escribe, sino que los periodistas pasan a ser personajes y actores y todo esto es, es un poco nuevo y me parece que tiene que ver con las nuevas formas de hacer periodismo. El big data también te está llevando a, un, a una cosa más de periodismo de redes, de colaboración, donde, donde donde ya no es un lobo solitario que sale de noche y, y, y que se emborracha y que es un genio escribiendo, sino que el periodista es cada vez más un pequeño engranaje dentro de una red más grande de información. Eh, y me parece que sobre todo estas megafiltraciones interpelan a los medios porque muestran que los medios hoy en día ser parte de grandes corporaciones, hacer más bien extremos de corporaciones que medios, eh, eh, terminan, hay muchas cosas que no pueden contar o que no las pueden contar de una manera que, eh, que perjudica su, sus intereses. Entonces, este, estas megafiltraciones muchas veces terminan siendo demasiado grandes para los medios y, y, y hasta terminan desnudando a los medios en sus limitaciones. Eh, con respecto a Sánchez, me parece que es un tipo muy, muy interesante muy inteligente que ha visto todos estos cambios y se ha subido y que es sobre todo un tipo de acción me parece que es un tipo muy excesivo muy eh, digamos, con un, una autoestima muy grande que hace cosas así casi por instinto pero después que tiene la gran virtud de poder dar un paso al costado y tratar de teorizar con respecto a lo que le pasó ¿no? o sea, él, hacker, hackea, qué sé yo, pero después lo piensa, ¿viste? Filtra y después dice, bueno, ¿qué quiere decir esto? Porque o sea, no es un tipo que primero tiene una gran idea y después la aplica a través de la acción, sino que es más bien un tipo de acción pero con capacidad de reflexión. ¿Hubo mucha gente molesta por lo que publicaste en tus libros? Sí. Sí, siempre, siempre me parece que el periodismo debe molestar y, y bueno, las reacciones son muy muy distintas, ¿no? Desde un desde un Nisman que viene y te trata de seducir y te trata de convencer de lo, de lo inconvencible, hasta otros tipos que te mandan mensajes, hasta otros que ni te contestan ni se hacen los desentendidos. Bueno, en el, en el tema, por ejemplo, de Tinelli sé que su mano derecha llamó gente, estaba muy preocupada por lo que iba a salir y qué sé yo, pero evidentemente la reacción es, es impresionante como ciertos personajes tienen un blindaje mediático total ¿no? y, y lo mismo mencionabas a Macri y al gobierno también, que muchas veces si pueden hacer que las cosas desaparezcan con el menor daño posible, muchas veces es mucho mejor que polemizar o criticar y, y la verdad que trato de no dejar muchos flancos, trato de ser una vida transparente y honesta y, y trato inclusive, eh, pago un costo a veces en, en mi propio medio por tratar de mantener... En mis propias ideas y formas de pensar. Recordemos que tu primer libro empieza justamente ¿no? con los cables respecto del AMIA, de la relación de Nisman con la Embajada claro. norteamericana. Y sobre todo cables que, que, que ni, ni, ni Página 12, ni La Nación, ni Clarín quisieron publicar, ¿no? que a uno a veces parece que... Los medios están totalmente enfrentados entre sí y, sin embargo, comparten muchos intereses corporativos y, y hay muchos temas que, que, que en el cual están mucho más de acuerdo de lo que piensa la gente. Hay uno que me llamó la atención por la actualidad que tiene, que es cuando vos contás que Miquetti se reúne con la embajada norteamericana y le dice: "Yo me estoy reuniendo con Urtubey, Lorenzetti, Lorenzetti Pradgai" y a la que no quiero es elisa carrió sí. fíjate los ataques de carrió en estos días han ido contra miquetti sí. lorenzetti bueno Uruguay. y elisa carrió también creo que fue de los primeros en hablar del famoso círculo rojo si ese no es el círculo rojo el círculo rojo dónde está sí sí muy parecido y, y las revelaciones de macri no siempre pidiéndole a la embajada que intervenga eh, poniéndole coto al gobierno sí de... no y también por ejemplo lo de morales solá lo de lo de mismo La Nata, o sea, pareciera que en la Argentina hay un pacto de que no se puede escribir sobre periodistas, ¿no? Y, y, y hoy en día yo creo que un La Nata, un Berbisky son más importantes que muchos ministros, eh, un La Nación, un Página 12, son, un Clarín son más importantes que muchos partidos políticos, entonces es como contar un, un, una historia donde hay un elefante en un cuarto y contás el cuarto sin el elefante, ¿no? Y Massa justificando los despidos de Graf. Massa, sí, 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 diciendo que estaba todo muy bien, y, y aparte una capacidad de negación, porque habló con gente de la embajada delante de muchísimos testigos, su propia mujer, todo el mundo, y le preguntan y pareciera que ni siquiera sabe dónde queda Estados Unidos, ni sabe lo que es una embajada, que él nunca tuvo ni cerca de ahí. Yo creo que a nivel mundial debe ser uno de los poquísimos, si no el único, es el único que yo sepa, político que desmiente lo que dicen los cables. Bueno, muchísimas gracias, Santiago, por compartir. No, muchas gracias por la espacio. invitación, Cristian, y te felicito por el espacio. Bueno, muchísimas gracias.